Felicitaciones, Esteban. Llega el 1 en la clase 3 y en San Jorge, un trazado donde en la anterior oportunidad obviamente que te fuiste muy triste por aquello que había pasado. Sí, es verdad. Hoy muy contento, feliz, disfrutando. Tengo ganas de terminar un poco todo para juntarme con la gente del equipo. Y bien, el auto anduvo realmente bien, sería una vuelta redonda. Hoy no había andado del todo bien yo, evidentemente, en el entrenamiento, porque tenía una diferencia que, bueno, pude checar ahora. Y en la vez que vos me contás del accidente, bueno, había sido un muy buen fin de semana también, habíamos andado muy rápido, había ganado mi serie. Y bueno, un problema en los frenos, o que tenga ese accidente, que esperemos que no se repita. Esa buena evolución que decís del entrenamiento a clasificar, ¿qué notás que se dio mejor, más allá de lo que puede haber sido, no sé, la pista en general, pero vos con el auto? Sí, no sé, las diferencias son muy chicas. Hoy estaba 15, pero bajando dos décimas me metí entre los primeros y a lo mejor no lo redondeé yo. También hicimos un trabajo en el auto, en los amortiguadores, entre la primer tanda y la segunda, y para la clasificación en la misma tendencia, y evidentemente debe haber pegado un saltito. Un trabajo de equipo bárbaro, los tres autos ahí arriba, como para ilusionarse para el domingo. Y sí, o sea, cada vez que clasificás primero o que largás primero una serie, sabés que contás con el medio mecánico de antemano para poder hacerlo. Nuestros autos suelen tener muy buen ritmo, así que esperemos que esta no sea la carrera diferente. Esperemos que lo mantenga como en las otras. Puede pasar por allí parte de la clave cuando todos hablan de la condición de la pista, del asfalto, de lo que desgasta el neumático y el auto. Y eso va a estar duro, pero va a estar duro para todos. Así que en la medida que lo sepamos administrar, no vamos a tener problemas. ¿Especial la Paul? ¿Siempre tiene un gustito diferente? Y es linda. La verdad que el año pasado había hecho la Paul en Posadas. Bueno, ahora puedo repetir acá. El promedio va a ser una por año. Ya es muy bueno, así que hay que disfrutarlo. Que así sea. Gracias, Esteban. Bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Agradecimiento a Fuera Argentina y a todos los sponsors.